Me llamo José Nadino González Nava, estamos en el nacimiento del río Atoyac, que da vida a 5 municipios, que son Atoyac, son Carrillo Puerto, son Huilagua, Yanga, Amatlán y Cotastla. Para nosotros este río es la vida, porque nuestros ancestros hacían ceremonias en este lugar y nos dejaron esa costumbre de conservación, algo que debemos de cuidar para las futuras generaciones. Estamos seguros de que si se les trae más agua, pues se secará. Los glaciares han estado disminuyendo, las zonas boscosas han sido desforestadas. Eso ha aunado al calentamiento global, ha hecho que el río baje a más de la mitad de su caudal. Como dijimos, este río nutre a 5 municipios en los cuales la agricultura, principalmente el cultivo de caña, limones en los primeros lugares mundiales, la ganadería y los centros de ecoturismo peligran. Si se le quita agua, por supuesto, la concentración de contaminantes y la concentración de calor va a ser muy grave para el ser humano. Manantial. Cuando me acerco a tomar un poco de agua de tus aguas, pienso que vale la pena seguir luchando por ti. Lo he hecho durante 25 años y seguiré luchando hasta que la muerte me llegue, hasta que así Dios quiera que tenga que dar la vida por ti, lo haré con mucho gusto. No hay ni un paso atrás, solo hacia adelante. ¿Mi nombre? Pues me dicen María, pero yo estoy por Rita López Hernández. Es nuestra vida al río, porque ahí vamos a traer agua cuando se necesita. Porque aquí no antes no había, porque lo mandaron la llave. Yo tengo un pozo, compré aquí y encontré un pozo. Pero no teníamos agua, íbamos a traer agua para tomar acá, cargando. Miren. Ya es poquita. No, aquí estaba arrasado, casi arrasado estaba el agua. Cuando llovía recio, se volteaba la orilla. Sí, esa agua a lo mejor alguien lo envidia. Pues yo por mi parte aquí les digo, pues no está bien lo que hacen, no lo dejen. Aquí les digo, mis chicos, o sea, ya sus compañeros, díganle que no lo dejen. Porque mucha gente no quiere y no queremos, porque hace mucha falta. ¿Y qué hacemos después? Están allá, o sea, a venir y al río a bañarse o a lavar, lo que sea, el río nos hace mucha falta. Sí, sí. Eso es lo que nos hace falta. Porque sin agua, ¿qué hacemos? Siempre el agua nunca puede faltar. Faltará otra cosa, pero menos el agua. Me llamo Teresa Beristain López. Soy comisariado del ejido Felipe Carrillo Puerto, municipio de Amatlán. Yo llegué aquí
desde la edad de 6 años, ¿sí? He vivido toda mi vida aquí en Ojo de Agua Grande. Mis opiniones como mujer campesina son que los industriales que están aquí de las vinazas de acá, de las alcoholeras, que no contaminaran el agua, porque la verdad es muy inhumano que contaminen el agua, muy inhumano, ¿sí? Y que si quieren contaminar, pues ahora sí, que hagan sus tanques grandes y que la reciclen y que la vuelvan a ocupar para su industria. Van a ocupar sus hijos, porque yo ya no lo voy a ver, pero sus hijos de ellos, de los industriales, lo van a ver. Van a ocupar cámaras de oxígeno para poder vivir. Diga, yo les pregunto a los industriales que si eso les van a dejar a sus hijos, unas cámaras de oxígeno para que puedan vivir el día de mañana. Pastito, ahí pasan carros y coches tornados. Soy el ingeniero José Alberto Telles Vera, soy ingeniero agrónomo, soy egresado de aquí de la zona de Córdoba, la Facultad de Ciencias Biológicas Agropecuarias. Pues bien, estamos aquí en un lugar conocido como Jodiagua Chico, Colonia de Zaragoza, municipio de Amatlán en Los Reyes. Pues como verán, estamos aquí haciendo un recorrido debido a que a nuestras espaldas se encuentra una granja porcícola. No hay una fosa séptica donde tenga la capacidad de reciclar este porcentaje de desechos de los cerdos, ¿verdad? Es Avícola Santa Cecilia. Pues nosotros exigimos la reubicación, la cancelación total de estas granjas, debido a que el impacto de contaminación es tan grave que yo creo que no había donde rehabilitar este tipo de granjas, debido a que ya es tan grande que no puede ya reciclarse tal excremento, ¿no? Esta localización corresponde a la localidad Ojo de Agua Chico, municipio de Amatlán de los Reyes. Como verán, parte de la contaminación que se da a estos cerdos, todo el excremento viene desde un dren, desde una zanja. Como verán, esa espuma que se ve ahí es parte de que está mezclada el agua con el excremento, y como vean, desemboca en el río Atoyat, municipio de Amatlán de los Reyes. Mi nombre es Arturo Alvarado, del municipio de Yanga. Estamos aquí por el problema que tenemos de contaminación de las alcoholeras en la zona, y lo que quiero dar a saber, aquí cerca existe un pozo profundo que está abasteciendo a nuestra comunidad de Yanga, con una población aproximada de 20.000 habitantes. Es necesario hacer algo, es necesario tomar una conciencia ecológica, porque esto francamente es un ecocidio, es un ataque contra la naturaleza. Ya ha venido presidente aquí.
estoy. El río, pues, dejo de por en el río, todo cae todo. Esto es de la empresa, la tenemos al medio. Así bueno, iba a hacer un drenaje, pero pues, no. Nosotros tenemos años de vivir en este lugar y nunca lo hemos visto. Son arroyos del pueblo, de la contaminación, del, bueno, sí, de los baños y todo eso. Soy Ignacio, miren, nos encontramos en el municipio de Atoyac, en la colonia Matalarga. Lo que ustedes ven allá al fondo es el rastro municipal, no tiene tratamiento de aguas, no tiene lagunas de oxidación ni nada, está fuera de norma. Lo que vemos aquí al fondo es un canal de descarga de desechos del ingenio El Potrero. Es el principal canal de descarga. Esto precisamente se viene a un río que es tributario del río Atoyac. Mañana hablaremos de eso. Ahorita podemos ver el agua limpia, pero en temporada de estiaje, temporada de zafra, es bestial lo que sale allá. Es como 5 drenajes de una ciudad. Nos encontramos en el municipio de Atoyac, a unos metros del rastro municipal que ya platicamos de él. Ese es un basurero, es el basurero municipal, que está a cielo abierto. Aquí se deposita la basura diariamente y se quema en la noche para que precisamente la ciudadanía no se dé cuenta que se hace esto, para que quepa más basura. Y esto es grave, porque Greenpeace lo dice, la incineración es la raíz oculta del cáncer, pero aún más grave es que todos los líquidos venenosos se van a un canal, el cual llega al Arroyo Hondo, y este mismo desemboca al río Seco, este al río Atoyac y de manera directa al Golfo de México. Buenas tardes, estamos aquí en la presa de la unidad de Puente Chicos. Yo soy el presidente de la unidad, eres mi compañero el tesorero. Mi nombre es José Jaime Pinoza Vázquez, somos compañeros de trabajo. Nos encontramos aquí reunidos porque hemos tenido varias anomalías en estas aguas. Lo que pasa es que nosotros tenemos una concesión de más de 1000 hectáreas en general y hemos tenido surgimiento de peces muertos por la contaminación de varias alcoholeras, de rellenos sanitarios, de basureros. Ha visto aborto de ganado, de aves de patio, animales de campo. Con esta agua se benefician más de cientos de miles de personas, familias, parientes, amigos. Pues yo soy Agustín Patiño, del Centro Acuícola Puente Chico, del ejido de Puente Chico. Pues depende de nuestras familias de los cultivos de mojarra y pues nos están quitando nuestro capital y aparte están matando todos los organismos del río. Mi nombre es Saúl Juárez del Valle, vivo en Palomarillo, municipio de Carrillo Puerto. Me encuentro en la comunidad del Mirador, precisamente en el arroyo Paso Lasco. Mirando parte de la contaminación que tiene nuestro municipio, ¿verdad? Al ver esto, pues no me queda más que decir que se siente uno indignado prácticamente por ver las masacres que se están haciendo contra nuestros ríos.
Este arroyito desemboca en el arroyo Acayuca, y Acayuca a su vez desemboca en el río Atoyac. No es la única fuente de contaminación del río, ¿no? Tal parece que nos hemos dedicado, o las empresas que vienen a sentarse en nuestro municipio y más arriba de nuestro municipio, tal parece que no les importa la vida de los seres humanos. Mi nombre es Amado Hernández Hernández, de aquí de la congregación El Mirador, como su agente municipal de este lugar. Y me encuentro aquí en un arroyito que está pegado a unas granjas que están contaminando de hace 10, 12 años que están aquí, que han puesto, y es una porquería de cochinadas que tiran aquí al río. Y esto nomás es una parte, estamos hablando de un escurrimiento de 17 que vienen a dar en este arroyito. La granja se llama Jerry. Nosotros no estamos en contra de cerrar fuentes de empleo, al contrario, que se creen más fuentes de empleo en nuestro municipio, pero que no nos contaminen, que no nos maten, prácticamente nos están matando poco a poco. Sí, pues estamos cansados de estas mierdas de cerdo, de las granjas que tiran al río, ya que caen al río Cayuca y de Cayuca se va a la Toyá, y es una porquería, desde hace 10 años nos están tirando esas porquerías. Y exigir a las autoridades que cumplan, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues el pueblo será quien va a exigir, porque ya estamos hartos de que nos estén contaminando. Del municipio de Cuitláhuac. Estos escurrimientos te van al río Atizapa, que se une con el río Acayuca, y del río Acayuca cae al río Atoyá. Todo esto ahí, los nacimientos que agarran el agua para tomar para uso doméstico en el pueblo de Matatigre y otros más ranchitos, porque pues, no tienen para comprar agua, de ahí te agarran y pues no están tomando toda esa porquería. Estamos hartos de estar atrapados en estas circunstancias. Pues nos encontramos en la Junta. Se le dice la Junta porque aquí convergen el río Arroyondo y el río Seco. Con río Seco. Uno viene directamente de Atoyac y en él tiran los desechos, tanto municipales como industriales. Del de Córdoba, que sería en este caso el río Seco, precisamente también tiran los desechos de sus municipios. Permítanme decirles, yo soy Ignacio y en una administración anterior fui regidor precisamente de salud. Es mi municipio. En este caso, les quiero decir precisamente que este ejido y congregación de Cuitláhuac es una de las partes afectadas ambientalmente por sus contaminantes. Pero hagamos historias, viajemos en el tiempo y tratemos de ver lo que me va a contar. Ella es mi madre. Mamá, ¿qué tiempo tienes viviendo tú aquí en el ejido El Maguey? Tengo 50 años. Bien. ¿Y qué nos puedes contar del río Arroyondo de hace 50 años? Era muy grande, grande. Se lavaba a las orillas porque más adentro no se podía porque era una altura como de 20 metros para allá. Bien. ¿Y qué vida había dentro del río? Había mojarra. Había cuiles, había anguilas, y mis hijos chicos se ponían con los anzuelos a pescar, y eso era lo que comíamos. Al acordarte de hace 50 años, cuando estos ríos eran ríos llenos de vida, grandes, jugosos, y hoy como los ves, ¿qué pensamiento, qué sentimiento te arranca? ¿Qué sientes? Me da tristeza. Mi hijo Nachito tenía 3 años y era mi compañero. Venía yo a cargar agua de aquí, de Arroyondo. Entonces había un nacimiento de agua de allá de Río Seco, en el puente, hacia a donde está ahora la alberca. Ahí había unos lavaderos, era un nacimiento. Entonces allí me lo llevaba yo a Nancas, era mi compañero. Bajaba yo las latas, las llenaba y las subía, y otra vez lo subía yo arriba de la burra.
porque su papá trabajaba con la yunta, salía muy temprano. Saber nuestro origen nos compromete a buscar un futuro. Encuentro en el puente de Palomarillo del municipio de Carrillo Puerto. Mi nombre es Alfonso Domínguez Rosales. Mi hermana Inocencia Domínguez Rosales, soy de aquí de Palomarillo, municipio de Carrillo Puerto, en el río de Atoyac. Bueno, estamos viendo aquí el río de Atoyac cómo se nos está convirtiendo en una porquería. Recuerdo cuando éramos niños, veníamos a agarrar pescados, camarones, langostinos. Ahora desgraciadamente no encontramos nada. Para agarrar un pescado todo contaminado nos cuesta. El gobierno nos ha hecho esto de una porquería a las empresas. No tienen conciencia, están matando vidas humanas. ¿Por qué? Porque primero veníamos a pescar aquí al río, nos traían nuestros padres, nuestras madres, nos traían a bañarnos al río. Los veníamos a bañar con unas charolas, agarrábamos camarón burrito, hacíamos nuestro caldo del mismo río, las nuestras aguas las tomábamos. Desgraciadamente hoy ni para bañarnos podemos. ¿Por qué? Porque si nos metemos a bañar nos agarra comezón en la piel. Nos están matando este río, nos lo están matando. No tienen conciencia esas personas. ¿Por qué? Porque este río que ustedes ven a mis espaldas tiene pozos, manantiales que agarra mucha gente para agua para tomar, agua para hacer sus comidas, agua que tiene para alimentarse, que no tienen para comprar un galón de agua. Son unos lujos que nosotros no nos podemos dar aquí. Ese es un lujo que no tenemos para dárnoslo nosotros. ¿Por qué? Porque somos pobres. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que ya no nos avienten esa pinche porquería que nos están poniendo. La verdad yo estoy indignado por eso y le exijo al gobierno que haga una conciencia y que venga con su familia a bañarse en esta porquería que está aquí, porque ya nosotros ya no podemos venir. ¿Qué pasa? Que todo nos está dejando, esto es un drenaje, la verdad, una porquería. Yo lo que les pido a toda la gente que hagan conciencia, que se una con nosotros a esta lucha. ¿Para qué? Para poder combatir toda esta porquería. Para que quiero que ya no vuelvan quizás al tiempo de antes, pero que nos vengan a bañar sin ningún peligro, que nos vengan a comer un pescado tranquilo, un agua limpia. No queremos porquerías. Por mi padre, por mi madre, que pues de aquí nos hizo grandes, vamos a rescatar este río, vamos a rescatarlo, este río, ¿no? Vamos a luchar hasta lo último. Sí, hermano, hay que echarle ganas para rescatar el río. Mi nombre es Joel Flores Moreno. Estamos en Carrillo Puerto. Yo sufro de una enfermedad, insuficiencia renal crónica. Son 38 años que vivo cerca del río. Mi niñez fue hermosa cerca del río, el agua estaba clara. Clara, clara, que se podía mirar bien abajo el fondo del agua. Alcohólico no, nunca fui, ni fumador. Y al menos que sea de la contaminación de agua. Contaminación de otros productos, de líquidos. Y con tratamiento médico definitivamente no hay medicina para curar la insuficiencia renal. El nombre del río Atoyac.
Los primeros afectados fueron unos tíos, que les empezó a salir como mucha ronchita, y eso se les fue agravando porque se les fue despellejando la piel, cayendo la piel así feo, al quedar manchados. Eso ni con medicamentos se les quitó, y eso fue a raíz del agua. De ahí agarraron esa enfermedad. Yo creo que es de eso. Murieron dos así con esa enfermedad. Sí, mi nombre es Octavio Ventura Juárez, de la comunidad de Ameyales, municipio Carrillo Puerto. Estoy aquí porque pues, tuve pérdidas de familiares, ¿no? Una muchacha de 20 años, llamada Belén Ventura Constantino. Al año y medio murió la otra, de 24 años. Mi hermana, por ejemplo, hace años que también padeció eso, la diarrea, el vómito, que la tuvimos en urgencias. Y también por comer pescado contaminado del río. Ella comió camarones del río y de ahí le vino ese malestar. La tuvimos en urgencia, la llevamos a urgencias. Bueno, eso fue nada más el comienzo. De ahí, la enfermedad del riñón. Mi papá fue el primero. Mi papá murió joven también por esa enfermedad del riñón. A mi papá lo dializaron. Mi papá hace años murió. No tiene muchos, pero sí, como quiera, pues eso a raíz del tiempo que comenzó la contaminación, yo sí creo que es del agua, porque no hay otra explicación. Mi hermano va para 6 años, murió de lo mismo. Deficiencia renal. Usted sabe de lo que estamos hablando, ya de unas cosas, palabras mayores, ¿no? Es una tristeza ver en los hospitales viendo con esa misma enfermedad, ¿no? Pues es donde quiera. Y claro, el que no tiene seguro, es una muerte segura, que no dura más de 2-3 años. Es una muerte segurísima. ¿Por qué? Porque los doctores no se dan abasto. Ya de que sabe una persona diagnosticada de ese problema, saben que no hay otro fin más que morir. Tengo otro hermano que también comenzó apenas con ese problema. Y ahorita está en tratamientos, mi hermano. Y ahora sí que es, pues para mí es triste hablar de esto y... Pero si hay alguna solución para esto, yo lo hablo, yo lo digo, yo lo expreso. Esta insuficiencia renal crónica, aquí en Carrillo Puerto, yo creo que hay como unos, con los que ya fallecieron, como unos 50 o más. Han muerto muchachitos jovencitos, 12, 13 años, 15 años, no más viejos, jóvenes. Quisiera que tomaran medidas muy serias, porque para mí esto ya llegó al extremo. Y no sé qué vaya a pasar después, pero yo estoy mirando mucha desgracia. Porque esos empresarios no les pone un alto a que detengan toda esa contaminación que nos está matando acá, a muchos aquí en Carrillo Puerto, y no aquí en Carrillo Puerto, en muchos lugares del estado. No les interesa la vida del ser humano, solo les interesa generar ganancias, generar dinero, generar riquezas. ¿Y los demás? Le exigimos a nuestro gobierno que luche por la salud de todos los mexicanos. Yo estoy convencida, estoy segura que el problema de las enfermedades es de ahí, del agua, porque antes en mi niñez no pasaba eso, sino después de que comenzó el problema del agua, del río. Como digo, nosotros dependemos de esa agua.
De esa agua dependemos. No tenemos agua potable, no tenemos pozo, no tenemos nada. No, esta enfermedad, créamelo, que no se lo deseaba a nadie, no. Ay, ¿qué le puedo decir? ¿Qué le podría decir en algo así? Creo que él no puede hacer nada. Él depende de nosotros como nosotros dependemos de él. Y si nosotros no hacemos nada por él, ¿qué pasa? ¿Acaso él va a salir y decir, oye, escúchenme, mírenme? No, nosotros somos los que tenemos que hacer algo por él. Cuidarlo, protegerlo, porque esa es nuestra vida. Es muy importante no quedarse callado, es muy importante luchar por lo que uno, por todo lo que uno ha vivido, por lo que a uno vive uno de ahí, de eso. Nosotros no te defendemos, ¿quién te va a defender? Nadie, todos se quieren acabar, tienen su conveniencia nada más contigo, pero no te cuidan. No se alimenta con la vegetación, quieren acabar con su alimento. Gracias por la vida que me has dado. Gracias, hermoso. Lindo, lindo. Hay que luchar, hay que seguir, hay que hablar. No hay que quedarnos callados porque... yo creo que el quedarse callados es aceptar el problema, aceptar lo que están haciendo, lo malo. Entonces hay que hablar. Ya te hablo como el guerrero azteca que cuentas conmigo hasta la muerte, porque prefiero morir que vivir de rodillas.